buenas tardes a todos. Mi nombre es Amin Espinosa y quiero hablar acerca de las consideraciones de seguridad que se pueden tener en Terraform y mezclándolo un poco con Azure Key Vault. Antes de continuar, me presento. Mi nombre de nuevo es Amin Espinosa. Soy Senior Software Engineer dentro de Microsoft y me considero más fan o creo que adicto a DevOps que como programador de software. Entonces, en esta parte creo que tiene mucho que ver la tendencia que tengo de meterle DevOps a todo, así sea un Hello World, hacerlo vía DevOps para poder establecer un proceso de seguridad mucho más continuo, mucho más estable y escalable. Dentro de todas estas experiencias que he tenido con Azure DevOps, una de las más complicadas que nos hemos encontrado es cómo proteger los secretos dentro de un proceso establecido de Terraform. Es decir, yo tengo mi proceso de Terraform, mi Terraform Init, Plan y Apply, y dentro de estos tres pasos quiero utilizar cadenas de seguridad que no se vean expuestas durante el proceso y que tampoco tengo que poner dentro de las variables o dentro de un archivo TFVARs. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es utilizar un Key Vault dentro de Azure para que en esta bóveda de secretos ponga mi información sensible. Algo que también hemos visto aquí, haciendo un paréntesis, es que saber diferenciar qué información es sensible y cuál no es súper importante, porque de esa manera puedo saber que no necesito 25.000 secretos en Key Vault y tampoco necesito que todo sea asegurado. En fin, toda esta información delicada va a estar en Azure Key Vault y después, por medio de un proceso en Terraform, estarla obteniendo cuando sea requerido para que así continúe durante todo el proceso requerido. Así que vamos a ver qué sigue. Específicamente vamos a hablar, creo que ya no es necesario decirlo, de Terraform. Y en esta parte vamos a hacer un pequeño punto. Hablar de seguridad es hablar de algo sumamente importante. Creo que ya tenemos bastante información en toda Latinoamérica, incluso en todo el mundo, de fuga de datos, de ciberseguridad, de ataques a compañías en donde por medio de cualquiera, por insignificante que parezca, cualquier puerta abierta es utilizada para poder acceder a información delicada. Y de hecho, ni siquiera es una información delicada, puede ser a lo mejor el nombre de mis usuarios, pero al final es un tema que yo como compañía debo tener mucho cuidado en manejar. Entonces, hablando de seguridad, nunca va a ser suficiente. Creo que ser más paranoico y decir cómo funcionan las cosas antes de pensar en decir, ay, qué exagerado eres, a mí no necesitas tanta seguridad o algo, es mucho mejor. Entonces, entre más seguridad podamos considerar para todos nuestros proyectos, mucho mejor. Y como especialistas en infraestructura, en este tema, también debemos de tener toda esta pauta de seguridad súper atenta. Entonces, también es muy delicado que yo, como especialista en infraestructura, tenga mucho cuidado en estos detalles. Así que vamos a empezar por saber qué son las herramientas que vamos a tener. La primera es Key Vault. Creo que todos sabemos qué es Key Vault. Tenemos en el mismo HashiCorp Vault, tenemos Azure Key Vault, tenemos Google Vault, tenemos AWS Vault. Básicamente todos tienen el nombre común porque se trata de una bóveda de datos en donde yo puedo establecer secretos. A estos secretos, solo mediante ciertos niveles de autorización, yo voy a tener la capacidad de acceder para obtener la cadena que verdaderamente estoy buscando. No importa si estás desarrollando con Python, C Sharp, PHP o lo que tú quieras, puedes acceder a estos secretos si estás autorizado. No importa si lo estás haciendo dentro de Azure Pipelines o GitHub Actions, puedes acceder también a estos secretos mediante la previa autorización. De la misma manera, en Terraform podemos hacerlo. Ahora, ¿cómo maneja Key Vault estos secretos? Esa parte es muy importante. Básicamente, va a haber un administrador o grupo de administradores que estén creando todos los secretos. Vuelvo a lo mismo, las políticas para la creación de secretos dependen no solo de cada compañía, incluso de cada proyecto. Entonces, puede ser que para nosotros guardar el nombre de un grupo de recursos no sea lo más importante del mundo. Si está dentro de las políticas de esta compañía o dentro de las políticas de este proyecto, se hace un secreto. Así que nunca son suficientes secretos. Pueden ponerlos ahí, pero tampoco nos vayamos al otro extremo en el que incluso un nombre de un recurso
tenga que ir a modo de secreto. Probablemente ese nombre pueda ir directo sin afectar nada. Lo recomendable es que al menos cadenas de conexión, cadenas de enlace como passwords o códigos de acceso, tokens o nombres de usuarios se vayan directamente a los secretos. Fuera de ahí, poner el nombre de lo que ustedes quieran, sin problema, puede irse derecho. Ahora, ya que en Key Vault están todos los secretos, lo que yo necesito es autorizar a ciertas aplicaciones para que estos secretos sucedan. Esa parte es bien importante. No todas las aplicaciones requieren tener el mismo nivel de autorización. Puede ser que yo necesite crear una aplicación web que solo tenga la posibilidad de obtener ciertos secretos. Y puede ser que yo cree otra aplicación web dentro del mismo paquete de productos que sí tenga la posibilidad de agregar secretos. Es decir, una aplicación tipo usuario y administrador, en donde el usuario solo va a poder poner o tener el acceso a ciertos niveles de seguridad y el administrador, por su lado, sí va a poder estar ingresando secretos. Hay que mencionar que para poder crear secretos no se necesita ir ni a Azure ni a una línea de comandos. Se pueden crear secretos gracias al SDK de Key Vault, básicamente desde cualquier lado. Incluso vamos a hacer una prueba de cómo crear un nuevo secret en Key Vault dentro de Terraform. Ok, vamos a brincarnos a VS Code. Y tengo aquí en la pantalla lateral las preguntas que están dentro de YouTube. Así que si tienen alguna pregunta, pueden hacerla dentro de YouTube y las alcanzo a ver. No necesitamos esperar al final, pueden interrumpir en el momento que quieran y vamos respondiendo a esas preguntas. Lo que aquí tengo dentro de VS Code es un script sumamente sencillo de Terraform en donde estoy creando por medio del proveedor de Azure un grupo de recursos. Un grupo de recursos dentro de Azure es como la enorme cubetota en donde vas a guardar todos los recursos específicos de un proyecto o de una práctica o de donde quieres. Es una forma de agrupar las cosas que vas a estar utilizando. Entonces, dentro del proveedor de Azure, lo que yo tengo es un bloque de data que es la forma de obtener el secret de Key Vault. Este grupo va a tener un nombre de variable y aquí estoy obteniendo el secreto que necesito. Como verás, dentro del Key Vault ID hay una variable que se llama Key Vault Secret Value. Vamos a esta variable y te vas a dar cuenta que el Key Vault Secret Value tiene que ver con la suscripción que estoy utilizando, el identificador de la suscripción, el grupo de recursos que estoy utilizando, el tipo de proveedor que necesito, que es Microsoft Key Vault, las bóvedas y el nombre del Key Vault. ¿Cómo llego a todo esto? Me voy a ir a mi portal de Azure y dentro de un grupo de recursos específicamente y dentro de Key Vault, aquí tengo mis operaciones. El Key Vault se llama Key Vault AminES y aquí están mis secretos. Por ahora tengo tres creados, hasta con errores de nombre y cosas por el estilo. Puede ser que nos suceda a todos. Entonces, por ejemplo, este grupo de recursos está aquí. Yo tengo varias versiones. Este grupo de recursos, incluso yo como administrador, ya no puedo ver el valor, o puedo más bien, si verlo, ya no puedo editarlo. Aquí me dice que el grupo de recursos se llama HashiCorp Group. Si yo quisiera modificar este grupo de recursos o este nombre de grupo de recursos, ya no puedo hacerlo. Lo que yo tengo que hacer es regresar, crear una nueva versión. Lo voy a ingresar manual. El nombre del secreto va a permanecer exactamente igual, pero le voy a poner HashiTalk Group. Con este nombre creo la nueva versión, me doy cuenta que la versión anterior ya desapareció y voy a confirmar que el nombre sea HashiTalk Group. Esto significa que si yo cambié el valor de este secreto, ya no tengo que hacer nada dentro de la variable. Y déjame mostrarte en PowerPoint cómo luce esta operación o esta secuencia. El orden de la secuencia es subscription,
y el identificador de tu suscripción. El grupo de recursos y el nombre de grupos de recursos al que estás accediendo. Providers, Microsoft Key Vault, Vault y nombre del Key Vault. Los valores que están en negritas son los valores que tú modificas de acuerdo a tu suscripción de Azure. Regresemos aquí y veamos cuáles son esos valores. El primero es el identificador de la suscripción. Si yo me voy aquí, aquí está el identificador de mi suscripción. El segundo es el grupo de recursos en donde estoy, que es Terraform New Group. Después viene el nombre del Key Vault, que es Key Vault AminES, como lo había mencionado. En la cadena está así: Subscriptions, la suscripción, Resource Group, Terraform New Group, etc. Entonces, lo que yo voy a hacer es, con estos elementos ya en mano, solo para ahorrar un poco de tiempo, se me ocurrió ya tener un Terraform Init listo, pero vamos a volver a hacerlo. Esperaré unos segundos, que afortunadamente son muy pocos porque ya todo estaba descargado. Y lo que sigue es un Terraform Plan. Expando un poco mi terminal y veremos qué es lo que voy a crear. Aquí la secuencia de comandos me está diciendo que justamente estoy obteniendo la información y refrescando un estado. Si te das cuenta, voy a crear un nuevo recurso y destruir uno porque cambié el valor del secreto. Gracias a eso, puedo poner un Terraform Apply y antes de escribir este comando, estoy haciendo un poco de trampa. Voy a poner un output que me permita saber cuál es el nombre de este secret. Digo que estoy haciendo un poco de trampa porque en un entorno en el que ahorita estamos, que es de aprendizaje, está súper válido poder hacer esto. En un entorno productivo es un grave error porque hacer esto es permitir la fuga de la información. Es decir, no importa que lo hayas puesto en un secreto, que hayas autorizado todo, que hayas hecho todo en orden, al final tú mismo estás ventilando cuál es la información que estás queriendo ocultar. Así que un output para mostrar un secreto no es la mejor de las ideas para ninguno de nosotros. Entonces, aquí lo que voy a hacer es que quiero que Terraform me muestre el secreto. Vamos a ver. Terraform Apply. Como resultado, dado que cambié el nombre del grupo de recursos, este grupo de recursos anterior se va a destruir, que de hecho ya está destruido. Y después se va a crear un nuevo grupo de recursos para poder tener el nuevo nombre esperado. Y además, al final del apply, voy a ver que él me muestre el pequeño secreto que estoy poniendo. Mientras esto sucede, he estado siendo muy enfático en el hecho de decir que Terraform puede obtener recursos o secretos de Key Vault y además puede también escribirlos. ¿Por qué Terraform tiene esa capacidad? Es fácil. Dado que Terraform está logueado como un elemento dentro de la herramienta de Azure CLI, es por eso que puede hacerlo. Algo muy interesante aquí es que en la charla anterior, Juan José habló acerca de un proceso de Azure DevOps. Dado que en Azure DevOps tú no estás conectado a la CLI o la línea de comandos de Azure, ahí el proceso puede marcar una diferencia porque tendríamos que dar ciertos valores de autorización o permitir que Keybot pueda acceder por medio de una aplicación. Ahí la cosa se hace un poco más compleja en un proceso de integración continua. En un proceso directo como el que estamos haciendo, simplemente se requiere crear elementos y ver cuál es el resultado. Aquí está un nuevo elemento creado, un nuevo elemento destruido y el secreto fue el que acabamos de dar de alta. Si yo regreso a mi portal de Azure y me voy a mis grupos de recursos, refrescando un poco la vista,
me daré cuenta que ya está creado este nuevo grupo de recursos gracias a que el nombre obtenido de Key Vault le dio el nombre que yo esperaba a este nuevo elemento. De esta manera, yo tengo la posibilidad de no solo asignarles nombres a un grupo de recursos, sino también obtener ciertos valores. Vamos a ver esa parte. Voy a copiarme de aquí un pequeño bloque para agregar, no sé, se me ocurre, antes de crear los recursos, aquí, crear un nuevo recurso que sea un Key Vault Secret. El Key Vault Secret tiene un nombre de variable. Le voy a poner el nombre del secreto y aquí lo tengo hardcodeado. Tengo el valor que yo quiero ingresarle. Lo ideal es que este valor realmente se obtenga de la creación de otro elemento, una especie de inception. Digamos que yo quiero crear una base de datos de SQL y además quiero tener una aplicación web que requiera esa cadena de conexión. Para que la aplicación de web obtenga la cadena de conexión de SQL, podríamos hacerlo directo. Obtengo la cadena de conexión y se lo paso a la aplicación. Dado que es un dato sensible, lo que podría hacer realmente es primero ir a SQL, crear este entorno. Después de tener este entorno creado, mandar la cadena de conexión a Key Vault. Ya en Key Vault, con el secreto creado, el App Service va a ir a Key Vault para obtener este dato. Es un escenario muy sencillo, pero es una forma muy buena de poder imaginar un poquito qué es lo que queremos hacer aquí. Ahí, digamos que yo ya tengo la cadena de conexión de SQL y va a ser esto. Por ahora tengo un password. Como te darás cuenta, mi password es de alta seguridad. Es muy complicado de acceder. Y más importante, el Key Vault ID va a ser exactamente el mismo Key Vault que yo estoy teniendo aquí. Aquí solo como tag le puedo poner production, le puedo poner o cosas por el estilo. No pasa nada. Este tag es solo para diferenciar los diferentes escenarios o niveles en el proceso de integración de de toda mi infraestructura sin ningún problema. Vamos a, de nuevo, seleccionar Terraform Plan para ver qué es lo que ahora se va a crear. De manera estimada, anticipándonos al plan, lo que significa que vamos a hacer ahora es crear un nuevo recurso que es este nuevo secreto. Esperemos unos segundos. Y listo. Tengo un nuevo elemento por agregar. Este nuevo elemento va a ser un secret que va a ir dentro de esta parte. Este secret, al escribir un Terraform Apply, va a ser muy creado. Hay que hacer una aclaración aquí. Ahorita estoy creando solo un secreto dentro de Key Vault. Podría también crear un nuevo Key Vault como un nuevo recurso de Azure, lo que tomaría un poco más de tiempo, por eso decidí no hacerlo en esta presentación. Pero también puedes primero crear un Key Vault y después hacerlo. Le vamos a poner que sí. Y cuando aprobemos esto, significará que mi nuevo secreto se mostrará. Ve, ahorita vamos a ver cómo, después de muchos recursos que creas, no importa la nube que estás utilizando, Google, AWS, Azure, creo que ya todos tenemos experiencia sabiendo que hay recursos que tardan media hora en crearse y hay recursos muy simples que tardan 8 segundos, como está aquí marcado. Entonces, ya lo tengo creado, sigo obteniendo ese recurso que tengo, pero si yo me voy a Azure y me voy a mi Key Vault, me daré cuenta que en Secrets ahora tengo SQL Password. Si te das cuenta, una parte bien importante es que hice la broma del SQL Username mal escrito para recordarlo. Ya no existe SQL Username porque creé solo una variable con el mismo nombre de SQL Username, que ahora se llama SQL Password, lo que significa que realmente no crea un secreto, sino que edita al que ya estaba hecho. Si yo quisiera crear diferentes secretos, debería de crear diferentes variables. Entonces, una vez hecho esto,
Lo que sigue es ver que en SQL Password esté aquí y admin 1, 2, 3 están listos. Entonces, ya tenemos la secuencia lista, ya tenemos la variable lista y ya tenemos todo hecho. De esta manera es como nosotros podemos blindar muchísimo nuestra información. Voy a regresar a la presentación para volver a tomar ese tema. ¿Por qué Terraform puede acceder? Porque ahorita yo entré de esta manera a mi escenario de Azure, por decirlo de alguna forma. Terraform, cuando se instala de modo local en mi equipo, toma las credenciales de mi línea de comandos de Azure. Como mi línea de comandos de Azure es mi suscripción, básicamente le estoy permitiendo a Terraform acceso total. Entonces, por eso es que Terraform tiene la posibilidad. Está interpretando, Keybot está interpretando que no es la línea de comandos de Azure la que está accediendo a la información, sino que es Terraform, pero al final está entendiendo que soy yo quien está accediendo a estos datos. Aquí podría poner ciertos niveles de autorización para que los usuarios estén restringidos o cosas por el estilo, pero la idea o el concepto es ese, que de alguna forma yo blinde mi información para que sin ningún problema cualquiera pueda acceder a ella y entrar. Ahora, parte muy importante, cuando yo esté dentro de Terraform, hay que mencionar que lo ideal sería que, si te das cuenta, yo tengo un grupo de recursos con un Key Vault y tengo un nuevo grupo de recursos que es el que yo acabo de crear. En el caso productivo, no de enseñanza como ahorita lo estamos haciendo, es prefiero mil veces que primero se cree un grupo de recursos, después se cree un Key Vault adentro de este grupo de recursos. Y por último, toda la bola de recursos que va a utilizar para ese proyecto. ¿Por qué hacerlo de esta manera? Porque así cada proyecto va a tener su propio Key Vault. No es un caso muy ideal tener un Key Vault o un storage para estar guardando ahí toda la información. De esta forma, tú puedes tener un Key Vault por proyecto para cada uno de los secretos y no estar mezclando secretos de un proyecto con otro, lo que podría desencadenar un pequeñito problema. Entonces, eso es lo que debemos de tener bien presente. Ahora, dentro de las consideraciones de seguridad, como lo mencioné y lo voy a seguir diciendo muchas veces, por favor, no utilicen un output para ver que el secreto se haya utilizado. Si estás haciendo esto, estás siendo tú el causante de una brecha de seguridad muy fuerte, porque el output está mostrando justo lo que queremos ocultar. Número dos. El secreto debe de ser enlazado por medio del mismo identificador de Key Vault. En este caso, puedes obtener cada uno de los secretos por nombre teniendo un solo identificador, lo cual está fabuloso, pero vuelve a esa cadena, la cadena más delicada de cuidado. Además, igual, si alguien tiene acceso a esa cadena, tendría que tener acceso al nombre del secreto. Eso hace las cosas más difíciles, pero al final, seamos cuidadosos con compartir esta cadena porque es la pequeña puerta de acceso a mis secretos. Como lo acabas de ver, el bloque de creación de secretos es como lo que estás viendo en pantalla. Este bloque lo único que te va a permitir es crear muchos secretos dentro de Terraform de manera dinámica. Gracias a la dependencia de ciertos valores, de ciertos recursos recién creados, en Terraform tú vas a tener la posibilidad de crear tantos secretos como tú quieras conforme se vayan creando tus nuevos recursos. Una parte muy importante aquí es que puedes trabajar con una nube, puedes trabajar con otra nube para los secretos y cosas por el estilo. Nosotros hemos empezado a trabajar dentro de Microsoft con un formato de nubes híbridas, en donde probablemente estamos desplegando una aplicación dentro de una nube y cierta base de datos de esta aplicación dentro de otra nube. Estamos jugando mucho con con el entorno multinube. Si este es el caso en donde tú pudieras jugar, te podría ser de mucha utilidad, creo que sería la palabra más adecuada, te daría muchísimas ventajas tener un Key Vault guardado en una nube y toda tu aplicación en otra nube. De esa forma, si alguien llegara a hacer la ingeniería inversa a tu aplicación y entrar a la nube, se darían cuenta que necesitan otras credenciales para poder entrar a los
datos delicados de tu aplicación, de tu solución. Entonces, es así como tú puedes proteger tu información. Creo que hasta aquí llego. La verdad es que intenté irme lo más lento o rápido posible, pero lo que ha funcionado es que pudimos cubrir el tema completo. Así que si tienen algunas preguntas, les agradecería muchísimo que estén en YouTube. Y si no, pues también aquí están mis datos de contacto para que me puedan escribir, ya sea por redes sociales. Afortunadamente el nombre me permite tener un nombre de usuario para prácticamente todas las redes sociales. Y también ahí está mi correo electrónico para que si así lo quieres, pues sea una pregunta uno a uno, también no pasa nada. Me mandas una pregunta y la podemos ir solucionando sin ningún problema. Muchas gracias a mí por su presentación, fue excelente. Más una vez, todo esto estará siendo grabado en YouTube, estará disponible en el channel de HashiCorp. Ahora voy a pasar las responsabilidades de MC para mi amiga Alex, que es de México. Gracias. Para introducir al próximo speaker. Gracias, Alex. Ah, muchísimas gracias, Tenio. Es un gusto estar aquí con todos ustedes. Yo nací en México, vivo aquí en Silicon Valley y soy Partner Marketing Manager especializada en Terraform. Encantada de presentar a nuestro siguiente